tenemos la grata visita de la gran María Julia Flores, la mamá de Yosimar Yotun. María Julia, coméntame ya a esta altura los nervios, solamente faltan algunas horas para que no solamente tu hijo, sino los hijos de muchas mamitas que representan ahora nuestro país van a salir a defender. Son 11 los que salen al campo, pero más de 30 millones de peruanos alentando. Sí, sí, los nervios. No, de verdad que no tengo ni hambre. Te veo más nerviosa que en otros partidos. Sí, ¿no? Será porque recién estamos comenzando, claro, ¿no? Ya después uno, conforme van ganando, nos vamos poniendo más. Pero me imagino que usted, bueno, ya cuántos partidos de la selección, cuántas Copas Américas. ¿Cuántas Copas Américas? Eliminatorias. No, todavía no controla los nervios. Usted está más nerviosa que... No, los nervios siempre van a estar. Así pasen los miles partidos, igual va a estar los nervios. Es un partido que necesitamos empezar bien con esos 3 puntos, ¿no? Ahora, sobre todo cuando la selección juega en condición de visitante, que es un poco más de nervios. Ahora, aquí entre nos, señora María Julia, si Yosimar no hubiera sido un tremendo jugador como lo es de fútbol, que ha destacado a nivel internacional y nacional también, ¿qué le hubiera gustado que sea su hijo? Yo creo que bailarín. No, yo pienso... No, sí. Sí, hubiese sido bailarín profesional. O tal vez cantante de alguna orquesta salsera. No, bailarín. Sí, bailarín. Porque ahí tiene habilidad. Sí, bailarín. De chico, aparte de que practicaba el fútbol, de repente fue a clases de baile, de coreografías, de repente a clases... Habías dictado clases... ¿Cuál será su futuro? No, ese es el sabor del barrio también que lo hereda. No, claro, el sabor del barrio. ¿Para ti qué significa Yosimar Yotun? Ay, María, no me Julia, vas a hacer llorar ya. No, pero tú siempre eres muy emotiva. Sí, cuando sí, sí. Yosimar para mí es todo. Es uno de los hombres más importantes en mi vida. Es mi hijo, mi Conchito, porque es mi segundo hijo. Y con todo el orgullo que me da de sentirme tan orgullosa de él, de decir, Dios mío, hice bien las cosas con mis hijos, porque son personas de bien. Sabe que yo lo amo con todo mi corazón, siempre está en mis oraciones del día a día. Y nada, para mí es un bebito todavía. Yo de verdad que lo veo a mi hijo en la cancha y digo, ese chiquito, ¿no? Tantas cosas, tantas travesuras. Y mira dónde está. Con mucha disciplina y responsabilidad de parte de los padres, que son muy importantes. Sí. Ahora, Yosimar es, lo conocemos, los que lo conocemos en las redes sociales, siempre él se muestra muy amoroso con usted, con sus hijos, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento, de repente, algún detalle que haya tenido en especial con usted que le haya dicho, wow, hijo, muchísimas gracias por esto? No, él siempre me sorprende. Siempre me sorprende, él siempre está pendiente, no solamente mío y de mi esposo, sino de su única hermana, de sus sobrinas, que tengo 3, mi hija tiene 3. Siempre está pendiente, lo máximo, regalarme mi casita, mi departamento, con mucho orgullo. Todo el mundo sabe, no es primera vez que vengo aquí, yo he estado de viaje cuando ellos estaban chiquitos, y él me dijo, ahora nos toca a nosotros darte a ti, 20. Estuve en Italia y por él estoy aquí. Estoy tranquila y esto es por él. María Julia, qué importante es la conexión que se tiene entre mamá e hijo y viceversa, ¿no? ¿Qué tan motivador puede ser para un hijo tener el apoyo incondicional de la mamá para motivarte a cada vez ser mucho mejor? No solamente en el fútbol, sino también en muchos trabajos, ¿no? Sí, sí. Mira, Yosimar es muy cariñoso. Es un papá extraordinario porque él, sus hijos, es un mundo de él, sus hijos. Ahora que su hijita, el último, juega fútbol, también le gusta. Sí, de verdad, 5 años y se le ve el don, se le nota el don que tiene mi hijito. Pero ¿sabes qué? Yosimara me ha dado muchas alegrías, me sigue dando tanto, no tanto como futbolista, sino como jugador, un excelente esposo. Siempre sus hijos es bien casero, familia. Por ejemplo, María Julia, llega a tu casa, ¿y qué le tienes preparado o él qué te pide? Dice,
mamita, María Julia, este plato quiero. Hoy quiero este plato. O cuando se va mucho tiempo por las giras, cuando está en las concentraciones y llega a casa y quiere, mamá, hazme esto, por favor. Usted ya sabe ya. Claro, yo ya sé. Yo le propongo, porque en realidad él tiene varias comidas, pero lo que sí no puede faltar en su comida es su ceviche de pota. ¡Ay, qué rico! Así tipo carretillero. Siempre con su chacín, con su canchita y todo eso. ¡Qué rico! Tú estuviste muchos años trabajando fuera del país. Así es. Y en esos momentos, cuando los tenías lejos de tus dos hijos, ¿cómo te sentías? No, es duro. Compartir con ellos, ¿no? Es duro, es duro. Es... Mira, yo no sé que he sido, ¿verdad? He tenido oportunidades un montón, pero dije, no, mis hijos siempre han sido primero. Primero Dios, ¿no? Pero mis hijos, mi esposo, mi familia, siempre me he dedicado a ellos cuando había y ahora que hay un poquito, igual me dedico a mis hijos. Yo soy una abuela, quiero ser y pretendo ser una abuela presente para mis nietos, no esas abuelas que igual mi hijo cuántos años ha vivido lejos, pero yo siempre, yo sé que esos bebés no necesitan nada, pero yo le llevo su cosita, exacto, su chupetín, su ingredientes, siempre, en este caso, le llevo, y siempre su chifle, que le encanta. La mamá con el hijito, con el hijo varón, siempre hay ese apego, pues, ¿no? Ese cariño, ese engreimiento. Se nota que, María Julia, que tienes una mamita recontra engreidora con tus dos hijos, con los nietos ahora, y sí, con lo que me cuentas del pequeñito de 5 años que ya la se domina. Me suben a la cabeza. Ay, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, ¿qué pasa, Estigua? No me quieres adoptar. No, sí, no, ya tuvo bastante con Yosimar de niño, que era un travieso, ¿no? Inquieto de pequeño. Sí, ay, inquieto. Juguetón, no malcriado, juguetón. Travieso. Sí. Movido, movido. Algo que nos puedas comentar, contar de la niñez, ajá, de Yosimar. De repente, no sé, no hacía las tareas para ir a jugar pelota. No, no, no. Él... O se escapaba. No, lo único que, una anécdota de que, es, o sea, siempre vivió en el Callao, ahora ya no, ahora vive en San Miguel, pero ahí en el Callao, siempre él, su casa, la segunda casa era la canchita. Ajá. Pero él sabía que él tenía que ir a almorzar a una hora, descansaba y de ahí salía de nuevo, ¿no? Cuando era vacaciones. Pero un día se pasó la hora que no fue y yo lo fui a buscar. Y tú sabes que en un barrio, ya se me grita, fue no tu hijo. ¡Oye! No, claro, ¿no? Mi mamá me traía de las orejas, sí, a la casa. Uno grita porque él no había ido a comer. Y él, ¿cómo me hubiera visto mi hijito, pobrecito? Que yo, él me miró y se corrió. Y yo corrí atrás de él. Pero ¿sabes qué pasó? Yo me caí. ¿Ya tú sabes cómo me levanté? Señora María Julia, así como usted es cariñosa con Yosimar, yo les cuento a toda la gente que está viendo el programa que todas las mamitas también de la selección peruana también son así de cariñosas y han dado su manifestación y algún relato bonito aquí para Panamericana Televisión. Así que vamos a verlo. Así de emocionadas, ellas bailaron al ritmo de nuestra música previo al duelo ante Paraguay. Las mamás de los seleccionados. Uy, el partido se vive con una taquicardia increíble, pero vamos minuto a minuto dando, alentando a todos los chicos. La verdad que sí, mucha alegría, mucha emoción, muchos nervios, mucha esperanza en estos chicos. Es una explosión, es juguetón, es bailarín, es jode, esos que pues no. Hola. Sí, siempre alegre, siempre positivo él. Como madre y como hincha, hoy estoy muy emocionada que ya muy pronto, ya se llega la hora de enfrentar. Porque a mí me da mucho nervio cuando mi hijo va a jugar, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Me subo al segundo piso bajo, me da unos nervios. Y viven momentos especiales antes de comenzar un partido. Cada vez que va a jugar, mi hijo me llama. Y cuando él me llama, gana. Yo le digo, hijito, con fe nomás, vas a ganar, van a ganar. Todos nosotros, mi esposo, mi hija, mi nuera, sus hijos, todos le mandamos audio antes del partido, video, deseándole lo mejor. De algo más de una promesa. No es necesario hacerle promesa. Sé que cuando él venga y se eche un gol, engreírlo hasta el último, como siempre lo hago. ¿La comida? Sí, él le gusta de todo, pero su ceviche pota de la mamá, infallable. Y siempre un mensaje al hijo que representará a un país.
que esté tranquilo nomás, que él sabe que vamos a ganar, de toda manera, con mucha fe. Muchos éxitos, te deseo lo mejor y a seguir triunfando en tu carrera futbolística. Deja todo en la cancha como siempre lo has hecho. Y nada, mi amor, acá te esperamos con los brazos abiertos. Que lo amo, hijo, y que te salgan todas tus jugadas, las más bonitas a ti y a todos tus compañeros. De Tapia, ¿eh? Ahí estaba la madre Renato Tapia, no la conocía la señora, recién está apareciendo también, ¿no? En los medios. Sí, sí. Qué bonito, y qué bonito que todas las mamitas, ustedes han hecho como que un buen grupito, ¿no? Siempre se reúnen antes de cada partido. Ahora. Sí, aparte celebramos los santos también juntas. Atención, porque mi madre, María Julia, tiene algo que decirle. Sí, chicos, yo vengo a invitarlos a una Feria de las Naciones que se encuentra en Villa Ciudad de Ferial, es en... Te ayudo a Pantanos. Ver, a ver. Sí, Eva, sí, va a ser 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre en la Villa Ciudad Ferial en los Pantanos de Villa. Las entradas están a la venta en Teletique. Sí, va a haber extraordinario, Eva. Mira, va a haber comidas, va a haber. De todo. Maquillaje. Chicas, de todo, así que las espero. Yo voy a estar ahí, así que por favor. Sotentación. Va a haber toda clase de música. En la Feria de la Nación. Claro, yo soy Callao, soy salsera. En la Feria de la Nación.